Bueno, ¿qué significa matar dos pájaros de un tiro? ¿Qué quiere decir esta expresión? ¿Cuál es el sentido de esta expresión? Hola amigos de Español Real, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Martín y soy el creador de Español Real. En este sitio ayudo a todas las personas del mundo que poseen un nivel de español a aprender a hablar español de manera auténtica y divertida. Mi objetivo es ayudarte a pasar de ese estado de comprensión en el cual puedes entender el español a un estado de expresión en el cual puedas hablar español con confianza y sin estrés. Si es tu caso, bienvenido a la familia español real. En el video de hoy voy a enseñarte una nueva expresión en español real. La expresión del día de hoy es matar dos pájaros de un tiro. En este video Voy a comenzar explicándote cada una de las palabras que compone esta expresión y luego voy a proceder a explicarte el significado y el sentido de esta expresión en español. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a por ello. Bueno, la primera palabra dentro de la expresión es matar. Este verbo quiere simplemente decir quitar la vida a un ser vivo. También quiere decir hacer que algo deje de existir o deje de estar presente. Por ejemplo, matar un animal o una persona. Luego tenemos la palabra pájaro, que quiere simplemente decir un ave. Un animal que puede volar se refiere a un ave especialmente pequeña. Por último, la tercera palabra es tiro. Tiro se refiere a un disparo con un arma de fuego. Imaginemos que tenemos un arma de fuego, una pistola o un rifle y tiramos el gatillo, pues a esa acción, a eso se le llama disparo o tiro. Ahora, dicho y explicado todo esto, matar dos pájaros de un tiro, quiere decir quitarle la vida a un ave pequeña con un solo disparo, con un disparo que proviene de un arma de fuego. Así que este es el sentido literal de la expresión. Ahora, en español real, matar dos pájaros de un tiro se refiere a conseguir dos cosas con un único esfuerzo, conseguir dos objetivos diferentes. Esta frase está asociada a la optimización, ya que de esta forma optimizamos el esfuerzo y podemos alcanzar dos objetivos diferentes dos metas distintas con un único acto o con un único esfuerzo así que este es el sentido de esta expresión esta expresión se refiere a aprovechar el tiempo y también el esfuerzo ya que cuando decimos Matar dos pájaros de un tiro quiere decir que con una única acción podemos conseguir dos resultados diferentes o dos resultados. Algunos ejemplos para que te quede más claro. Por ejemplo, Mario tiene una entrevista de trabajo en Madrid y va a visitar a su prima que no la ve hace mucho tiempo, así que va a matar dos pájaros de un tiro. Como puedes notar, el hecho de ir a Madrid le permite realizar dos acciones, pasar una entrevista y visitar a su prima. Así que en esta situación se dice matar dos pájaros de un tiro. Daniela dice: Este fin de semana tengo una cita con el dentista. Voy a aprovechar para visitar a unos viejos amigos. De este modo mato dos pájaros de un tiro. Igualmente, al igual que le, el ejemplo anterior, puedes notar que Daniela va a realizar dos cosas solamente con un único esfuerzo. Creo que me entendiste, ¿verdad? Bueno, este es el sentido de la expresión, así que no dudes en utilizarla. Es muy importante que entiendas el sentido, pero sobre todo que la utilices, ya que de este modo tu español va a sonar más auténtico, más real. Te vas a acercar a un hispanohablante nativo. Recuerda, recuerda, esta expresión también es muy importante porque está bastante difundida en el mundo de habla hispana. Todos los hispanohablantes la conocen. Atención, ahora, se suele utilizar de manera diferente. Se puede decir matar dos pájaros de un tiro, matar dos pájaros de un solo tiro, o utilizar combinaciones, matar varios pájaros de un tiro, matar tres pájaros de un tiro, etcétera. Así que todas estas formas son utilizadas y son muy aceptadas. Así que pierde cuidado si escuchas una forma diferente. Quiere decir exactamente lo mismo. Bueno, hispanohablante, espero que te haya gustado el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta, deditos hacia arriba, me gusta. Compártelo con tus amigos y con otras personas que, al igual que tú, están aprendiendo a hablar español. Comparte esta información. Estoy seguro que les va a ser de gran utilidad. Gracias por acompañarme en este video y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos, Ñe. Chao.